Anécdotas en fútbol al instante. Sebastián Saja y Luciano Agüed y el incidente con un arma que tuvieron yendo a buscar a Diego Milito. Bueno, ¿qué pasó con el auto? Bueno, lo pasábamos a buscar a Diego. ¿Por Quilmes? Sí, sí, sí. Diego no le alcanzaba para comprar el, el auto. Y nos pedía a nosotros que lo pasáramos a buscar. Siempre fue muy ahorrativo. Y viajábamos a Rosario, nos jugábamos el campeonato, nosotros ante última fecha, partido complicado que teníamos que ir, entrenábamos a la mañana en el cilindro y viajábamos a Rosario ese mismo día. Entonces pasábamos a buscarlo para ir a concentrar y sábado a la mañana, 8 de la mañana, las calles dentro de todo bastante desérticas, bajamos en Quilmes y vemos que un auto de adelante frena y una moto se le cruza. Y se baja uno de los que, o sea, estaba uno conduciendo la moto y otro sentado atrás y saca un arma. Y le mete. ¡Teo Gutiérrez! ¡Teo Gutiérrez! ¡Mira, cachado! ¡Maldito chino! Y... ¡Hermanito! Nosotros pegados, ¿no? ¡Que fue hermanito! No concentró River hoy. ¿Lo chorearon el de adelante tuyo? No, claro, pero nosotros quedamos clavados atrás. Nosotros dijimos, o sea, se nos viene a nosotros. ¿Vienen ahora para acá? Se nos viene a nosotros. Y no, el tipo manoteó lo que pudo del auto de adelante, se subió a la moto y escaparon. Pero nosotros nada, llegamos a lo de Diego Blanco, dijimos, volvimos a vivir. Dijo, bueno, vamos a salir campeones. Bien. Zafaron de esta, salimos campeones. Perfecto. Para ver más, seguinos en Instagram y YouTube. Fútbol al instante.